no tengo muchas ganas. Sí, estáis viendo un micrófono a mi lado. No sé si se escuchará bien. La verdad es que tiene bastante carencia. Tengo que hacerle un apaño para que se oiga bien. Así que me disculparéis si se oye un poco mal. Ya comprobaré cuando edite el vídeo si está bien o está mal. Y seguiré utilizándolo hasta que me llegue la pieza, o si no, no lo utilizaré hasta que no me llegue la pieza. Bueno, una vez soltado este rollo, vamos allá y a ver si sacamos de este manicomio ya de una puta vez. Como recordaréis, estamos debajo de las duchas, de las alcantarillas. Allí hay un tío. No me engañes. Y voy a tener que pasar por ahí. ¿Está muerto? Pues no lo veo bien si está muerto o no. Ya me diréis que tengo que pasar por aquí abajo, ¿verdad? A ver, intentar hablar lo más fuerte posible para que no. Mierda. Suena eso muy fuerte, ¿eh? ¿Qué coño hay? Ya nos toca leer otra vez. Vamos a poner aquí donde los desperdicios. Si veo venir alguien, vamos a ver. Momentos. El Evangelio de la Arena. Este Dios es real. Llevábamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura. Éramos ignorantes a sabiendas. Las escamas de los ojos de Saúl eran miedo. Pero en cuanto consigues ver más allá, ves de verdad. Este es el regalo de War Rider. El Evangelio de la Arena. El mayor pecado del mundo es ignorar a Dios de forma intencionada. Recibir una revelación y no transmitírsela al rebaño alelante. Este lugar, interponerse en el camino de la salvación, es un pecado. Para él, que ningún castigo es demasiado grande. Aquí es por donde hemos venido, creo. Pues nos toca ir por aquí, que toca pasar el tío ese corriendo. Agáchate, agáchate. Gira dos válvulas para descargar el agua. Tócate las pelotas. De aquí hay un mapa, ¿no? Estamos aquí. La amarilla y la naranja. Pues vamos a seguir las tuberías porque el mapa no va claro muy bien. Mierda, se sabe. Este mar, la amarilla y la naranja, está aquí el tío. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira aquí. ¿Dónde se ha metido? Por ahí no hay salida.
entre por ahí. Por aquí. Yo no sé ni dónde estoy, chavales. Aquí es donde pasaba antes, ¿no? La amarilla va para allá. Aquí no hemos estado porque no había ninguna puerta. Ahora hay nieblas, puta madre. Que te cagas, niebla que te cagas. Bueno, si vamos agachados, se puede ver. Cállate, tío gordinfla de las cadenas. Oigo pasos por todos lados, chavales. La ropa por ahí. A la derecha, ¿quién es la derecha? Bueno, nos ha dado un logro. Usa la escalera para acceder a la intersección de no sé qué. No habrá una pila por aquí. Esto es pintura de pura calidad. ¿Dónde voy? Corre. No sé ni por dónde es. Por aquí no es. Corre. La otra.
mierda. Por ahí no se puede ir. Uno colgado de la tubería. Yo por si acaso no me acerco. De la Virgen. No, yo toco 207 para ir. Me estás esperando, ¿no? Pues ya estoy preparado para el susto. Venga. Por susto. Por susto. Madre, están haciendo ahí un sangrinadiazo o algo. Nada más, no puede ser que un sitio guardado. Abre, abre, abre. You don't have to be scared of me. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. Joder. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. ¿Me puedes ayudar, cara cortada? Necesito pilas. ¿Qué te has hecho? Hay un fuerte, ¿no? ¿Del día o de qué es salud? Son tripas. De repente se va la luz, a tomar por culo. Para el susto, venga, vamos allá. Nada, tenemos que pasar por ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Venga, ya más oscuro. Madre mía, madre mía. Ahora sé cuando salgamos. Izquierda o derecha. Siempre izquierda, siempre izquierda. Ahí está fatal. Ay. Se me está acabando. La pila, guardar. Esto se queda guardado. Unas pilas por aquí, por la alcantarilla. Solo tendremos solución para nada.
¿esto qué mierda es? Se está acabando la mina de los cojones. ¿Qué no vas a ir? ¿Pirañas? ¿Tiburones? ¿Qué mierda vas a ir aquí? Y a oscuras, ¿qué haces? Te comen un poco. Siento débil, tengo frío, sigue sangrando, pero ya no duele y podría decirse que estoy en paz. Ya no oigo a Wall Rider. Puede que la terapia esté dejando de tener efecto, pues ya no recuerdo los sueños. Dijeron que podría salir de este lugar si me sometía a la terapia. Mentiras. Por supuesto que mentían. No era una terapia, nos sacrificaron para conjurar a un demonio. Por favor, que no haya más sueños. El único... Yo diría que iba a decir infierno. ¿Qué hacen estos tíos por aquí? Las alcantarillas. Bueno, el siguiente guardado ya os adelanto que lo vamos a dejar. Bueno, aquí es por donde hemos venido. Vamos a dejar por aquí, ya hemos sufrido bastante. Guardar y salir. Sí. Y bueno, no sé cómo se me habrá escuchado, espero que bien. Ya os digo que me falta una pieza para que esto vaya bien, este micrófono de condensación, o condensador, o como se diga. Y bueno, son cositas que voy añadiendo al canal para que disfrutéis mejor de mi calidad de voz y este tono aterciopelado que tengo. Espero que os haya gustado y que habéis disfrutado con mis sustos. Si es así, darle al like y todos aquellos que no estéis suscritos y me queréis que el canal crezca un poquito, me queréis ayudar un poquito, el botón que aparece abajo a la derecha que pone CGI, lo pulsáis y os suscribís. Muchas gracias, es bueno si tenéis cuidado ahí fuera.